El repaso del electrocardiograma. Vamos a hacer un repaso de las imágenes fundamentales del electrocardiograma. Para ello, repasaremos lo que son las derivaciones, las ondas, la frecuencia cardíaca, los espacios del electro, el eje, sus segmentos y los electrocardiogramas característicos de una patología. Sabéis que el electrocardiograma es una imagen plana y la conducción cardíaca es tridimensional, por lo que para no perdernos nada de lo que esté ocurriendo en el corazón, necesitamos derivaciones en distinta localización. Las derivaciones precordiales son 6, van de V1 a V6 y van de corazón derecho, recoge la información V1 derecho a V6 izquierdo. La conducción cardíaca va de la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, va de derecha a izquierda, por lo que V1, que está situado derecho, ve la onda alejarse. Como ve la onda alejarse, V1 tiene las ondas negativas. El QRS en V1 predomina negativo, mientras que V6, por excelencia, es un QRS muy positivo, porque ve la onda acercarse. Si tenemos un QRS muy largo en V1, lo que estará creciendo es el corazón derecho. Y si tenemos un QRS muy alto en V6, lo que estará creciendo es el ventrículo izquierdo. Importante conocer la colocación de las derivaciones porque nos orientarán a localizar los infartos que eleven el ST. Las derivaciones de miembros se localiza AVR en la derecha, la R de right, AVL en la izquierda, L de left. 2, 3 y AVF ven el corazón inferior. Por lo tanto, la elevación del ST en 2, 3 y AVF nos determina que estamos ante un infarto de cara inferior. 1 y AVF nos ayudan a determinar el eje, como veremos a continuación. En V1 y V6 es donde mejor podemos localizar patologías, por lo que si nos diesen un electro con todas las derivaciones, lo primero que habría que visualizar es V1 y V6. Como os decía antes, como V1 es derecho y la onda va de derecha a izquierda, V1 tiene el QRS predominantemente negativo. V6 se localiza en la derecha y como la onda se acerca hacia él, el QRS en V6 predominantemente es positivo. En cuanto a las ondas, el electrocardiograma se caracteriza por tener una onda P que indica la despolarización auricular. La onda P es la primera onda que aparece. El QRS indica la despolarización del ventrículo. La primera onda del QRS es una onda negativa, que suele ser muy pequeña, un tamaño casi nunca superior a un cuadradito. Cuando esta Q se marca, se acentúa, probablemente nos indique un infarto pasado. La onda R es la onda más llamativa del electrocardiograma. Del QRS es la más grande y es positiva. Y la onda S es una onda negativa que sucede siempre a una onda R positiva. La onda T indica la repolarización del ventrículo y suele tener una altura ligeramente superior a la onda P y una anchura ligeramente superior a la onda P. La onda P, si está más ancha de lo normal, nos indica que está creciendo la aurícula izquierda. Una onda P ancha, por encima de unos 2-3 cuadraditos, nos indica crecimiento de la aurícula izquierda. Si la onda P crece en altura, más de 2-3 cuadraditos, nos indica crecimiento de la aurícula derecha. Y esto, sobre todo, lo veremos en V1. Por lo tanto, para ver la morfología de la onda P, mejor ir a la derivación V1. Si en V1 vemos la onda P ancha, estaremos ante un crecimiento de la aurícula izquierda. Y si en V1 vemos la onda P alta y normalmente picuda, crecimiento de la aurícula derecha. En cuanto a la frecuencia cardíaca, cada cuadradito pequeño es un milímetro y cada milímetro son 0,04 segundos. 5 cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4 y 5, es un segundo. Para calcular la frecuencia cardíaca,
contamos los QRS que hay en 5 cuadrados grandes y los multiplicamos por 60. Y esa será la frecuencia cardíaca de esa persona. Lo habitual es que en 5 cuadrados grandes tengamos unos 2 electrocardiogramas, 2 latidos. Cuando aparecen estas sístoles, las identificamos por latidos adelantados. Si tenemos un electrocardiograma con un ritmo y de repente aparece un latido que se adelanta, eso será una extrasístole. Si la extrasístole es auricular, el QRS será estrecho. Y si la extrasístole es ventricular, el QRS será ancho. Las extrasístoles más frecuentes son las ventriculares. La extrasístole, aunque se considere una arritmia, suele ser asintomática y no requerir tratamiento. Por lo tanto, suele ser un hallazgo casual en deportistas, en personas jóvenes, cuando alguien se somete al estrés. ¿Por qué decimos que esta extrasístole es ventricular? Porque tiene un QRS ancho. El QRS suele medir menos de 3 cuadraditos pequeños y cuando se ensancha, la extrasístole es ventricular. Y decimos que en este electrocardiograma hay una extrasístole porque a la conducción que tendría que ser normal se le adelanta un latido ectópico. Las arritmias sinusales suelen ser taquiarritmias o bradiarritmias. Se dice sinusal si existen después, o mejor dicho, antes de cada QRS, una onda P que conduzca. Onda P que se sigue de QRS, decimos que el ritmo es sinusal. Taquicardia sinusal se determina por mayor frecuencia de latidos de lo que es lo esperable. Y la bradiarcardia se identifica porque hay una conducción lenta entre los latidos cardíacos. Dentro de las arritmias sinusales, la más frecuente es la taquicardia sinusal, que puede ser desencadenada por situaciones fisiológicas, como es la fiebre, el embarazo, la hipoxia o la disnea. Y estas manifestaciones, en general, las taquicardias no requieren tratamiento, mientras que las bradicardias, cuando se hacen prolongadas o se acompañan de síncopes, suelen requerir un marcapasos. Las taquicardias supraventriculares que más nos suelen preguntar en el MIR y que más han preguntado acompañándose de una imagen en los años en los que cayeron imágenes fueron la fibrilación auricular y el flúter. ¿Cómo las diferenciamos? Las dos tienen dientes de sierra. La fibrilación auricular es arrítmica, por lo tanto son múltiples dientes de sierra aberrantes. El flúter auricular lleva un ritmo, por lo tanto, entre cada QRS siempre hay el mismo número de ondas F. Suelen ser 3 o 2. La conducción suele ser rítmica con un ritmo 2 a 1, 2 ondas P por cada QRS o 3 ondas P por cada QRS. Es muy fácil identificarlas en los casos clínicos porque vemos el QRS, QRS y en medio hay un número constante de ondas P, siempre el mismo. Y ya os digo que de arritmias suelen ser las que más frecuentemente pueden ir acompañadas de una imagen. Fibrilación, dientes de sierra múltiples, flúter, dientes de sierra constantes. La taquicardia ventricular sería un caso clínico de un paciente en el que nos dicen que ha pasado un infarto agudo de miocardio. El antecedente suele ser un infarto y se caracteriza porque el QRS es aberrantemente ancho y varios QRS muy continuos sin identificarse bien la onda P. Son muy próximos los QRS y están tan juntos que se pierde la identificación de las ondas P y las ondas T. La fibrilación ventricular vendría acompañada de un caso clínico de un paciente que hace parada cardiorrespiratoria, un paciente con cualquier patología que entra en una clínica de síncope y fallece. El paso previo al fallecimiento, a la parada cardiorrespiratoria, en casi todos los casos es una fibrilación ventricular. En cuanto a los espacios del electrocardiograma, de la onda P a la onda R, el espacio PR. De la onda Q a la onda T, el espacio QT. Y también hay que conocer el ancho del QRS. De mayor a menor, el QT suele medir 2 cuadrados grandes, o lo que es lo mismo, 10 milímetros, 10 cuadraditos. El QT debería de medir por debajo de 10 milímetros,
de 10 cuadraditos pequeños o 2 cuadrados grandes. El espacio PR debe de medir menos de 5 milímetros, menos de un cuadrado grande, menos de 5 cuadraditos. Y el QRS debe de medir menos de 3 milímetros. QR menos de 5 milímetros, QRS menos de 3 milímetros y QT menos de 10 milímetros. Cuando tenemos un espacio PR menor de 3 milímetros, tendremos una taquicardia o un síndrome de preexcitación. Aunque no conozcamos bien las medidas, se ve claramente porque la onda P se sigue del complejo QRS. Apenas hay un espacio PR. En el caso de un PR largo, casi siempre estaremos ante un bloqueo. Cuando el espacio PR mide más de 5 milímetros, en este caso 10, estaremos ante un bloqueo. Los distintos bloqueos, que es otro de las imágenes que nos pueden incluir en los casos clínicos, son sencillos de identificar si nos quedamos con las ideas claras. El bloqueo de primer grado simplemente es un PR alargado, un PR que tiene más de 5 milímetros, más de un cuadrado grande. Es siempre constante, siempre mide lo mismo. Aquí mide 7 milímetros, 7 cuadraditos, aquí otros 7, aquí otros 7, otros 7. Todo el electrocardiograma, toda la derivación que monitoricemos tendrá una medida constante de PR y será mayor de un cuadrado grande, mayor de 5 cuadraditos. En el de segundo grado tenemos dos tipos. El Movit 1 es aquel en el que va alargando, alargando, hasta que de repente deja de conducir. Vemos aquí un PR de 6 milímetros, aquí de 9 y aquí de repente deja de conducir. Alargamiento progresivo del PR hasta que de repente nos encontramos sin QRS. El Movit 2 es más grave porque es un PR que es constante, vemos aquí unos 4 cuadraditos, aquí otros 4, otros 4, otros 4 y de repente, de forma brusca y sin avisar, deja de haber un QRS. Movit 1 se va alargando hasta que desaparece el QRS y Movit 2, de forma brusca, no tenemos QRS. El grado 3 es el más grave. Es una disociación auriculoventricular. La aurícula conduce por su cuenta, se guía por un marcapasos y el ventrículo por otro. Por lo tanto, cada onda P no siempre se sigue de un QRS y se caracteriza porque es muy larga, es decir, hay una frecuencia cardíaca muy disminuida. Vemos que todos los espacios están alargados y además los QRS suelen ser anómalos, bien anchos, bien estrechos, bien con ondas aberrantes, pero no es un QRS normal. QRS anormales con conducciones excesivamente lentas, bloqueo de tercer grado con disociación auriculoventricular. El QRS ancho, mayor de 3 milímetros, nos suele indicar bloqueo de rama. El bloqueo de rama que nos han preguntado hasta 6 veces en los últimos MIRES es el bloqueo de rama izquierda, que tiene una morfología característica en M, como veremos a continuación. Para saber ante qué bloqueo estamos, vamos a buscar la polaridad del QRS en V1. Igual que os decía que para ver la alteración de la onda P lo hacemos en V1, una P ancha crece la aurícula izquierda, una P alta y picuda crece la aurícula derecha. Para ver las aberraciones en los bloqueos de rama vamos a V1. Si en V1 el QRS está ensanchado a costa de una onda positiva, estará bloqueada la rama derecha. Y si en V1 la onda que es ancha, el QRS está ensanchado a costa de una onda negativa, el bloqueo será izquierdo. Pero además, en el bloqueo izquierdo, lo que se produce es que el corazón intenta transmitir a través de un haz, pero como se bloquea, lo hace a través de otro. ¿Qué tenemos en V6, que es hacia donde se dirige la conducción ventricular? Primero se intenta transmitir la onda por una rama. Como esa rama se bloquea, tenemos una segunda rama. Por eso, la morfología del QRS en bloqueo de rama izquierda es muy característica en V6. Tenemos una R', y nos lo suelen dar en los casos clínicos. Nos dicen, en el electrocardiograma de un paciente se detecta una
un QRS característico con RR', doble onda positiva, morfología en M, si lo vemos en V6, es bloqueo de la rama izquierda. En cuanto al eje cardíaco, lo calculamos a través de AVF, hacia abajo, la derivación 1 hacia la izquierda. Mirad, en 1, si el QRS es positivo, iría hacia este lado, si es negativo, hacia este otro. En AVF, si el QRS es positivo, iría hacia abajo, si es negativo, hacia arriba. Normalmente, en la derivación 1 y en la derivación AVF, el QRS es positivo y por eso el eje fisiológico está en menos 30, entre menos 30 y más 100 grados. Lo habitual es que se sitúe en esta localización. Por lo tanto, con ondas positivas en 1 y en AVF. Si el eje es más negativo que menos 30, es de menos 60, menos 90, menos 100, el eje está desviado hacia la izquierda. Y si es más positivo, de más 100, más 120, más 180, el eje estará desviado hacia la derecha. En cuanto a los segmentos del electrocardiograma, el único que debemos de dominar es el ST. Un ST ascendido nos habla de un escasez y nos permite localizar la lesión, la corriente subepicárdica. Por eso es muy sencillo identificar un infarto, porque si nos dan todas las derivaciones, buscaremos la elevación de ST. En aquellas derivaciones que esté elevado, es donde tenemos que localizar el infarto. Si ST, en vez de elevarse, desciende, el escasez no nos localiza la lesión. Será un daño difuso, será una oclusión incompleta, habrá circulación colateral que supla y no podremos localizar. Estaremos ante una angina. El infarto con onda Q característica, a los pocos minutos produce una elevación del ST. Por eso, si nos dan la clínica de un paciente que acuda al servicio de urgencias con dolor precordial y le hacen un electro, lo que tendremos que buscar es la elevación del ST, porque en los primeros minutos del infarto es lo que vemos. Posteriormente, el ST va descendiendo y se sigue de una inversión de la onda T acompañado de un descenso de la onda Q. La onda Q es una onda negativa, pero suele ser de muy pequeño tamaño. La onda Q siempre es muy inferior a un cuarto de la onda R. Si la onda Q crece, estaremos ante un infarto, pero ya ha pasado, habrán pasado ya horas y generalmente días. ¿En qué personas os parece que podamos tener una onda Q asintomática, que sea el hallazgo casual en un electrocardiograma de una onda Q sin que tengamos datos de que en los días previos haya tenido un infarto? En un diabético. Las personas que tienen muy buena tolerancia al sufrimiento porque sufren poco dolor pueden llegar a un servicio de urgencias o a un preoperatorio y hallarse una onda Q. Fuera de estos casos, el infarto se manifiesta con severo dolor precordial y vemos una elevación del ST. Y de forma tardía nos quedaría ya para siempre una inversión de la onda Q que nos indicaría la isquemia y una T invertida. La lesión subepicárdica que produce oclusión completa da lugar a ondas T picudas y altas y ascenso del ST. Posteriormente, el ST disminuye y llega a aplanarse. Si pasados unos meses un paciente que ha sufrido un infarto persiste con elevación del ST, deberíamos de pensar en un aneurisma. Por lo tanto, un dato clínico de un paciente que ha pasado un infarto en los meses pasados y, sin embargo, el médico que la atiende se extraña porque persiste con elevación del ST, pensaremos en un aneurisma. Posteriormente, una vez que aparece la onda Q, se negativiza la onda T y esto suele ser simultáneo. La onda Q indica necrosis, el daño ya probablemente sea irreversible y también nos indicaría que el tratamiento para intentar abrir o aumentar la vascularización va a ser infractuoso. Por lo tanto, comenzamos con segmento ST elevado, que nos va a ayudar a identificar dónde se está produciendo el infarto y de forma tardía tendremos una onda Q invertida y una onda T también invertida. La lesión subendocárdica produce suboclusión. El vaso no se cierra porque esa misma zona del corazón está irrigada por otros vasos que suplen con circulación colateral.
En vez de ascenso del ST, tendremos un descenso y no nos va a ayudar a localizar la lesión. Esto es típico de la angina inestable y en el caso de que haya una elevación enzimática, será un infarto sin onda Q, un escasez sin elevación de ST. ¿Cómo localizamos los infartos? Si no podemos acordarnos de todo porque es complicado, nos acordaremos siempre de qué cara nos vamos a acordar, de la inferior. Y de la inferior, si se acompaña de alteración en V3R y V4R, infarto inferior y alteración en V3R, V4R, derecho. Esos son los más preguntados en el MIR. En los últimos 10 años lo han preguntado hasta 7 veces, el infarto de cara inferior. Pero vamos a intentar repasar todos. Si tenemos una aparición de elevación de ST en V1 y V2, el infarto será septal. V1 y V2 ven el septo. Si tenemos una elevación de ST en V3 y V4, V3 y V4 ven la parte anterior del corazón. Si se produce en 1 AVL, 1 y AVL, y en V5 y V6 es el lateral del corazón lo que vemos. 1 AVL, V5 y V6. El ventrículo derecho se suele asociar de infarto inferior, 2-3 y AVF, y además en V3R, V4R. La cara inferior, la más preguntada, la ven 2-3 y AVF. Y el infarto posterior simplemente es una imagen en espejo del septal. Por lo tanto, el infarto posterior, en vez de tener una característica onda Q, tendrá una onda R en V1 y V2. Como os dije al principio, V1 ve la onda alejarse, por lo tanto, en V1 el QRS predomina negativo. Si en V1 tenemos una onda R llamativamente positiva y el ST está descendido, estaremos viendo el espejo de un infarto y el infarto se está produciendo en la cara posterior. Infarto que me gustaría que recordaseis, el del ventrículo derecho. Se asocia segmento ST elevado en V4R y V3R, pero además se suele elevar en 2-3 y AVF. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria derecha proximal, además de irrigar ventrículo derecho, irriga la parte inferior del corazón. En cuanto a los electrocardiogramas característicos de una patología, vamos a ver el dato clave para que la identifiquéis. Trastornos del potasio. La hiperpotasemia suele ser se manifiesta de forma precoz en la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Sabéis que el potasio elevado tenemos que controlarlo rápidamente, siempre se dice, porque puede producir una arritmia fatal. El aumento del potasio en sangre se corrige con insulina y glucosa para que se meta en la célula y baje en sangre, porque cuando está alto en sangre produce arritmias. ¿Cómo vamos a visualizar una hiperpotasemia en electrocardiograma? Es lo que se llama la T en tienda de campaña, una T elevada, hiperpotasemia. El potasio alto eleva la onda T. El potasio bajo desciende la onda T. Muy característico que nos den un caso clínico de un paciente que está a tratamiento con diuréticos, sobre todo los diuréticos de ASA como la furosemida. Es la primera causa de hipopotasemia, también lo son la diarrea severa y se visualiza en el electrocardiograma con una onda T aplanada. La hiperpotasemia con una onda T en tienda de campaña. La hipercalcemia, tanto lo que ocurre en hipercalcemia como en hipocalcemia, todos los datos clínicos, los signos a la exploración física y el electrocardiograma se pueden aprender si tenemos en cuenta que el paciente con hipercalcemia está acelerado. El paciente con hipercalcemia tiene diarrea, está irascible, está rápido y el QT está acortado porque el corazón va rápido. Hipercalcemia, el corazón está acelerado, un QT corto. La hipocalcemia lo que suele producir es unos reflejos enlentecidos, un paciente lento que le cuesta explicarse y lo que suele acompañarse es de un QT largo. En la hipercalcemia se conduce más rápido, QT corto, y en la hipocalcemia se conduce más lento, QT largo.
En la intoxicación digital nos darán el caso de un paciente probablemente con una insuficiencia cardíaca o con una fibrilación que está a tratamiento con digital y que ha comenzado con clínica de náuseas, de dolor abdominal. Lo primero que ocurre en la intoxicación por digoxina son alteraciones gastrointestinales. Si hemos dado digital a un paciente es para que su electrocardiograma sea de libro, sea un electrocardiograma que conduzca normal. Si un paciente a tratamiento con digital nos dan un electrocardiograma en el que vemos extrasístoles, en el que vemos bloqueo, bloqueos de la conducción, ondas P que no conducen, cuando encontremos bien extrasístoles, bien bloqueos, bien taquicardias en un paciente con intoxicación digital y habitualmente en un mismo electro dos de ellas, por ejemplo, una taquicardia y bloqueos, lo más probable es que se deba a una intoxicación por digital. La pericarditis, siempre para diferenciarla del infarto, la anamnesis en el paciente. El paciente con pericarditis suele contar un cuadro catarral con fiebre. En los últimos 5 mires sabéis que lo han preguntado 3 veces y siempre el paciente acababa de pasar por fiebre y gripe. Pero es que además la pericarditis nunca tiene descenso de la onda Q. Es un ascenso del ST, por lo tanto en la fase aguda la pericarditis y el infarto se parecen, pero la onda S, el segmento ST en la pericarditis, se aplana y se sigue de un descenso de la onda T. Como vemos, la onda Q permanece inalterable en la pericarditis. Y además en la pericarditis domina el cuadro catarral y la fiebre, y en el infarto domina el dolor precordial. Y por último, como última enfermedad en la que es muy característico el electrocardiograma, en el taponamiento pericárdico. Siempre que haya derrame pericárdico, el corazón conduce mal, las derivaciones no captan y se ven ondas muy disminuidas de voltaje. Cuando vemos en todas las derivaciones que el voltaje es disminuido, tendremos que pensar que hay derrame pericárdico. Y si nos dan otra clínica del taponamiento, como puede ser la hipotensión, la taquicardia, eso será clínica clara de taponamiento pericárdico. Bajo voltaje, derrame en el pericardio, si además acompaña de hipotensión, taquicardia, hay que pensar en un taponamiento. Mirad, esto que os he puesto lo vamos a colgar en la web. Es probablemente lo más importante y lo que os puedan preguntar en los casos clínicos. Acordaos siempre que os darán algún dato en la anamnesis y el electrocardiograma será un apoyo. Pero sí que es importante que recordéis el infarto, solo buscad ST elevados y en la derivación que lo encontréis es donde está el infarto. Sobre todo será infarto inferior y derecho. Acordaos de la pericarditis, que también es importante, del bloqueo de rama izquierda con la M en V6, porque conduce por dos ramas. Esas serán las patologías más importantes. Y lo normal es que se acompañen de un caso clínico en la que os den, como hasta ahora, los casos. En la fibrilación auricular o el flúter tiene un número de dientes que es igual derivación conducción tras conducción, mientras que en la fibrilación auricular los dientes de sierra son muy abundantes. Y un caso típico sería que os dijesen que un paciente acude a operarse, que eso nos lo han preguntado varias veces a los especialistas que hemos accedido en los últimos años a la especialidad, eran casos clínicos en los que nos decían que un paciente asintomático acudía a operarse y salía este electrocardiograma. Normalmente es un flúter o una fibrilación auricular. Y te dicen cómo lo tratarías. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? Lo primero que hay que hacer, ¿sabéis qué es? Dar anticoagulación. ¿Vale? Entonces, en las respuestas os ponen un caso clínico de un paciente que acuda a cirugía sin clínica. ¿Sabéis que la fibrilación a veces no da clínica? ¿Qué harías con este paciente? Se ve el electrocardiograma, se ven los dientes de sierra y el tratamiento, como sabéis que están preguntando mucho últimamente, es la anticoagulación. Como probablemente ya no vuelva a hablar con vosotros, os quiero dar